un cordial saludo muchas gracias por acompañarnos en esta programación eh, queremos estudiar la palabra de dios juntos así que vamos a invitarles a pedir en este momento que sea el señor quien dirija el estudio quien nos imparta de su santo espíritu para poder entender su palabra vamos a orar en el nombre de Jesús acudimos ante ti, oh Padre amado, para pedirte que seas a través de tu Santo Espíritu dirigiendo el estudio de tu palabra. Señor, que no sean nuestras palabras, que no sean nuestras ideas, nuestras opiniones, sino que sea tu palabra la que hable, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, en el último tema estu estuvimos viendo cómo Satanás, por medio de sus agentes, ha buscado destruir uno de los pilares fundamentales de la creación. Y es la familia. Nos dimos cuenta de que ha desarrollado una serie de mecanismos, todos los cuales tienen un objetivo, un mismo objetivo, destruir la familia y suplantarla, sustituirla, y de esa manera crear un estado de cosas en el mundo que pueda servir a los fines y a los propósitos de la agenda satánica. La pregunta sería entonces, ¿cuál, ¿cuáles son esos propósitos y cuál es el objetivo de Satanás al producir tal estado de cosas? La afectación de la familia naturalmente implica, automáticamente implica, la destrucción de la sociedad. Porque todo, toda persona, todo individuo de la sociedad o de una sociedad, hace parte de una familia. Lo que suceda en la familia afecta necesariamente a la sociedad. Por lo tanto, al haber crisis en la familia o a la, fami al la familia estar destruida, la sociedad también lo está. Hay entonces una crisis social. ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay suicidios? ¿Por qué hay... Todo este tipo de cosas, asesinatos, etcétera, etcétera. Porque la moral de la sociedad ha decaído, se ha perdido. ¿Y esto parte de dónde? Parte de la familia. Así que en este escenario de crisis social, en el cual nos encontramos en la actualidad y el cual se irá agudizando en lo que queda del tiempo en este escenario de crisis Satanás y sus agentes de poder en este mundo sus agencias de poder en este mundo se van a servir de este estado de cosas para llevar a cabo sus propósitos. Es la misma dinámica que vimos en cuanto a la crisis ambiental. Es la misma dinámica. Hay una crisis ambiental y entonces a partir de allí se generan supuestas soluciones que no son en realidad soluciones, sino que buscan el control de la población. Lo mismo sucede en este caso: hay una crisis social. Y a partir de esa, a partir de ese estado, se generan supuestas soluciones que buscan el control total de la población, la subyugación de sus libertades individuales, para que Satanás pueda cumplir sus propósitos. En el caso de la crisis social, en el caso de la situación con la familia, ¿qué es lo que se busca proponer? Bueno, vamos a leer primero el espíritu de profecía, que sea la palabra del Señor la que dé el fundamento. Mire lo que dice el libro Conflicto de los siglos, página 644, o Eventos de los Últimos Días, la 112. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más se debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor. Entonces, aquí va a haber una coyuntura, unas circunstancias en el mundo de corrupción y van a haber unas personas que van a decir... Este estado de crisis moral de la sociedad de hoy es porque no se está cumpliendo con la observancia del día del Señor. El domingo. Y sigue diciendo la cita. Y, se, y si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Ajá. Entonces. Volvemos. La coyuntura que, que hay en el mundo que prevalece va a servir como un justificativo para decir, necesitamos un día de reposo. El día del Señor, volver al día del Señor. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más amplitud que en, ningún, en ninguna otra parte. Así que aquí vemos que hay una dinámica a nivel de las fuerzas de, de poder que hay en el mundo, las fuerzas políticas religiosas. Y como decíamos en algunos de los temas, por un lado está um, el progresismo, está eh, la izquierda, por otro lado los conservadores o la derecha. Parecieran que ellos se alternaran el poder en el mundo, pero cada uno de ellos... Genera, ayuda a generar una crisis que el otro lado, el otro extremo, supuestamente ayuda a solucionar. Miremoslo en cuanto a, a, al aspecto de la familia o de la sociedad. El lado de la izquierda y del progresismo son los, los promotores, son los que más promueven estas ideas. Y por lo tanto. Van generando este estado de degradación y de inmoralidad en la sociedad. De estas circunstancias se aprovecha la derecha para, la derecha, o el lado conservador, para entonces decir: tenemos la solución, tenemos la solución, necesitamos restaurar la familia, necesitamos volver a Dios. Entonces, una se sirve de la otra. Eso tenemos que aprenderlo a identificar. Es cierto que Dios tiene también sus agentes en muchas de estas esferas de poder, que han detenido, también lo dice la palabra inspirada, que impiden que esta obra avance. Pero no nos podemos dejar engañar pensando que unos son buenos y que los otros no. O que unos, los conservadores, son entonces conservadores a nivel político son instrumentos de Dios y que los liberales entonces son instrumentos de Satanás. Tenemos que tener cuidado, porque de acuerdo a la perspectiva que estamos mirando, que plantea el conflicto de los siglos, son los conservadores los que van a decir, necesitamos una ley dominical. Entonces quería eh, presentar esta parte como... Um, un, una base, bueno, ya hemos visto en el tema anterior, se vio el desarrollo de todo el proceso que ha llevado a, a la destrucción de la familia, pero esto que he acabado de mencionar entonces constituiría el fin, el objetivo principal de, ese, de esa dinámica de la destrucción de la familia y de la sociedad. Ahorita queremos pasar a mirar cómo ha afectado esta misma circunstancia a la familia de dentro de la iglesia. Queremos mirar cómo todo este ataque frontal del enemigo contra la familia ha afectado también la familia del pueblo de Dios. Porque no nos podemos queda, quedar mirando solamente afuera. Tenemos que mirarnos nosotros, escudriñarnos, primero individualmente y por supuesto mirar cómo está nuestra familia, nuestra familia como conocedores de la palabra de Dios. Así que queremos empezar con un lado positivo, con un lado bueno. Y es una promesa que encontramos en el libro de Malaquías, el capítulo 4. Vamos a ir a Malaquías, el capítulo 4. Eh, son los últimos pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí hay una profecía que también es una promesa y que se aplica para nuestros días porque dice, He aquí. Yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Así que aquí está anunciado de que en el tiempo final, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, habrá una restauración de la familia. Los padres se volverán a los hijos y los hijos hacia los padres. Así que, como hemos visto, Dios desarrolla su agenda. Mientras Satanás desarrolla la suya, Dios está desarrollando su agenda. Y cada agenda tiene su gente. La agenda de Satanás tiene las grandes multitudes que pueblan el mundo. La agenda de Dios tiene quién, tiene a quién, a su pueblo, el remanente, la iglesia. Y nuestra misión, por supuesto, es rescatar almas de aquellas multitudes que están enseguecidas, entrampadas por los engaños de Satanás. Pero las agendas, estas dos agendas, son, por supuesto, completamente opuestas una va en dirección opuesta a la otra y quiero enfatizar eso porque es que hay veces que nosotros como pueblo de dios creemos que, que nuestra misión es ser no hacer nada malo o no participar de las, de las cosas que participa el mundo nada más no esa no es nuestra misión esa es, esa es una actitud pasiva nuestra, nuestra misión es ser activos Así como el mundo va avanzando en el mal, nosotros tenemos que avanzar en la dirección opuesta del bien. Entonces, mientras las familias de Dios están siendo, perdón, mientras las familias del mundo están siendo destruidas, las familias dentro del pueblo de Dios tienen que estar siendo restauradas para convertirse en qué? En agentes que rescaten las familias que están siendo consumidas por Satanás. Quiero aquí leer una cita que leímos en el tema pasado también. Nos dice, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral. Aquí identifica una causa fundamental que ha llevado a la destrucción de la familia. La doctrina de que ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios. Dice, y ha abierto las anchas compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Y escuchen lo que sigue. Su bandera ondea hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos su bandera, miren la figura que usa, donde se clava una bandera, es señal de que ese es territorio de quien clava la bandera. Muchos hogares, aun de los que profesan ser cristianos, se están constituyendo en territorios de Satanás. En ellos se ve envidia. Sospechas, hipocresía, frialdad, rivalidad, disputas, traiciones y desenfreno de los apetitos. Porque es muy fácil ver lo que pasa afuera, sentarse a mirar la cantidad de degradación y de pecado que hay en el mundo. Pero si yo estoy lleno de envidia, de sospechas, de rivalidad, pues hago parte entonces del montón. Tenemos que examinarnos internamente. Y luego termina diciendo esta cita: todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. ¿Sí? Está hablando precisamente de la familia, porque ¿qué es lo que constituye el núcleo fundamental que mantiene a la sociedad hasta cierto nivel en una estabilidad? La familia. Si la familia se cae, dice todo, el mole, eh, todo lo que constituye el sistema de doctrinas y principios religiosos, que forman el fundamento y un marco de la vida social, parece un mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados a la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Así que queremos mirar ahorita dos mandamientos que han sido objeto principal de los ataques del enemigo. Dos mandamientos en la ley de Dios. Recordemos que la ley de Dios tiene dos tablas. Una enfatiza nuestro deber hacia Dios, la primera. La otra, nuestro deber hacia el prójimo. Podríamos entonces decir que la ley de Dios tiene dos direcciones una vertical hacia Dios y otra horizontal hacia mi prójimo. En cada una de esas tablas hay un mandamiento que es la señal de cada una de las relaciones. En la primera tabla hay una señal de mi relación vertical y en la segunda tabla hay una señal de mi relación horizontal. En cuanto a la primera tabla, esa señal la constituye el cuarto mandamiento. El Señor claramente lo identifica como la señal que distingue a su pueblo. Pero la pregunta es en la segunda tabla, ¿cuál, cuál es esa señal que identifica, que es el sello de mi relación horizontal? esa señal es el séptimo mandamiento porque qué prójimo cuál es el prójimo más cercano de alguien el prójimo más cercano es el esposo o la esposa a tal punto que la palabra de dios dice que son uno entonces el prójimo más, más prójimo de todos es el esposo o la esposa y de ahí en adelante, pues hay varios, diríamos, círculos de cercanía. Vienen los padres, viene la, el círculo más, más amplio de la familia, viene la iglesia, vienen los amigos y demás. Pero todo parte del cónyuge. De allí parte. Ahora, estos dos mandamientos son los que han sido los objetos principales los blancos principales de los ataques de Satanás, porque él quiere destruir primero la relación vertical y naturalmente entonces destruir la relación horizontal. El ataque de Satanás contra el séptimo mandamiento. Vamos a ir a una historia que encontramos en números, el capítulo 25. Aquí se nos presenta una historia eh, que se convierte en un tipo, en un tipo y en una lección para el tiempo final. Y es la historia cuando el pueblo de Dios estaba por conquistar Canaán. Nosotros también estamos por llegar a Canaán en este tiempo. Resulta que ellos acamparon, dice en el valle de Sitín, creo que muchos de ustedes deben recordar esta historia. Y el versículo 1 del capítulo 25 dice, y habitó Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo venía venía bien, habían conquistado grandes ciudades. Estaban avanzando, estaban a punto de cruzar el Jordán. Y justo en este punto, entonces Satanás lanza un ataque. El ataque son las madianitas. Y el pueblo empezó a fornicar con ella y cayó en pecado de inmoralidad. Continúa diciendo en el versículo 6, bueno vamos a leer primero hasta el 3 las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, hablando de las madianitas. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Valpeor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora leamos del versículo 6. Porque aquí ah, entonces hace referencia a un hecho, a un incidente. Y dice de la siguiente manera, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de... Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos cómo el pueblo cae víctima del ataque de Satanás mediante estas mujeres madianitas y el pecado que se consuma es la violación del séptimo mandamiento. Y recuerden, ¿Estaban dónde? Justo antes de entrar a la tierra de Canaán. Nosotros también estamos en esa misma circunstancia espiritual, justo antes de entrar a la tierra de Canaán. Pero la situación de nosotros no es muy diferente. Satanás también tiene como objetivo que entre las familias del pueblo de Dios hayan estos mismos tipos de pecado, de inmoralidad, para que de esa manera se pierda la bendición de Dios y nuestros hogares terminen en la ruina. Así que nos dice el espíritu de profecía, la página, eh, patriarcas y profetas, la página 4.33. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás como lo hizo antaño, escuchen la palabra que usa, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en buena tierra. Satanás qué va a hacer? redoblar sus esfuerzos. Tiende su red para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él prepara sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Emplea ahora los mismos agentes que hace tres mil años. Por las amistades mundanas, por los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Así que, tenemos que estar muy en guardia, muy en guardia, individual y familiarmente, para que me, esta estratagema, esta estrategia de Satanás, no encuentre lugar en medio de las filas del pueblo de Dios, en medio de nuestros hogares. Quiero ahora tocar otro punto de cómo han influido toda esta ideología que cunda el mundo, qué impacto, qué influencia ha tenido sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Eh, quiero leer un pasaje que se encuentra en Mateo, un pasaje muy conocido, Mateo el capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12 nos dice de la siguiente manera. Y, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aquí la idea que trata Jesús de transmitir es. Vamos a colocar un ejemplo, si yo estoy en una habitación con calefacción o con un, un clima agradable, templado, pero en mi entorno el clima está muy bajo, la temperatura está muy baja, ¿qué, ¿qué tiende a suceder naturalmente, en un estado natural, qué tiende a suceder con el ambiente interno donde yo me encuentro? que está cálido tiende a enfriarse por influencia de qué? del ambiente externo. Lo mismo sucede a nivel espiritual entre el mundo y la iglesia. En la en la iglesia hay un debe haber un clima cálido, de calor, del calor del amor. Pero si el entorno, el ambiente espiritual del mundo está frío y cada vez más frío habrá una tendencia a enfriarse el ambiente interno de la iglesia. Pues esto aplica perfectamente a, a este punto de las ideas, de las ideologías que están en auge y que se están Promulgando y diseminando hoy en el mundo. Hablemos aquí un punto. Cuando Dios creó al hombre en el principio, constituyó hombre y mujer. A ambos los hizo iguales. No había uno superior al otro. Es más, Hoy nos hoy en día el hombre y la mujer ocupan la misma posición, no hay uno superior al otro. No hay uno superior al otro. Históricamente hubo una desigualdad, hubo una discriminación hacia la mujer. Eso no estaba contemplado dentro del plan de Dios. Pero lo que ha sucedido en este tiempo y en estos días es que se han confundido los roles, las funciones o el papel que cada uno juega a nivel del hogar y de la sociedad. Porque aunque Dios los hizo iguales, aunque Dios los hizo en la misma posición, no les puso como su función principal. La, la misma responsabilidad o, lo, o los mismos roles. Al hombre lo constituyó como sacerdote y cabeza del hogar y a la mujer la constituyó como reina de su hogar, con una responsabilidad puntual. Vamos a leer aquí una cita que se encuentra en Primera de Corintios 11:3. Nos dice de la siguiente manera: "Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo." Bueno, este es un pasaje un poquito puede parecer un poquito difícil y un poquito incómodo, pero aquí nos está hablando de un principio Aquí nos está diciendo que Cristo está sujeto al Padre y que de la misma manera la mujer debe estar sujeta al varón. No está hablando de que uno sea superior al otro, porque recuerden, así como Cristo... Como el Padre, como Dios Padre, no es superior a, a Cristo, porque ambos son Dios, tampoco el hombre es superior a la mujer. Pero así como el Cristo se sujeta a la autoridad del Padre por amor, la Biblia enseña que la mujer debe sujetarse a la autoridad del varón por amor. De esto podríamos hablar mucho porque hay una diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. La autoridad de Dios es una autoridad basada en el amor. Pero el punto que queremos enfatizar acá es que esto se ha desconocido completamente en la sociedad de hoy. Y claro, sabemos que, por ejemplo, el, el movimiento feminista fue una reacción a, a un fenómeno totalmente reprochable, como es el, el machismo. Pero no porque sea una reacción al machismo, vamos a decir que bueno, trae consecuencias funestas para la sociedad de hoy. Y el hecho, hermanos y amigos, es que estas ideas han tratado de penetrar en la iglesia. Por eso escuchamos eh, ideas como la ordenación de la mujer. La ordenación de la mujer como pastoras o ancianas. Cuando esto es una función que Dios le dio al hombre como sacerdote, no a la mujer, a la mujer le dio otro, otro lugar de muchísima dignidad, igual que la de un pastor o un anciano. Lo que pasa es que se, ha, se han perdido los valores en cuanto a a la importancia que tiene cada una de estas responsabilidades dentro de la sociedad de hoy. Hoy en día, criar a los hijos, eso es una labor servil, eso es esclavitud. Entonces, no se le da ninguna importancia. Cuando, de acuerdo a la perspectiva bíblica, el educar hijos, era una labor, era una res responsabilidad demasiado elevada, demasiado digna. Porque una dama que está criando a sus hijos, que los está educando, está también moldeando la sociedad misma. ¿Y qué más? ¿Qué más responsabilidad? Qué, ¿Qué más ocupación digna que esa? Quiero leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, la página 38. Dice, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, Muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. Estaba hablando del hogar, de la familia. No quiere decir que no puedan ocupar otras posiciones. También, también, pero hay unas ocupaciones o unas funciones que Dios se las designó específicamente al varón, como sacerdote y cabeza de la familia, y por lo tanto también de la iglesia. Continúa diciendo. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Así que el Señor tiene un plan, tiene un lugar muy especial para... Las damas, un lugar importantísimo que cumplir en la obra de Dios, como madres, pero no solamente como madres, pueden cumplir otro sinnúmero de funciones, todas importantes y claves para el desarrollo de su familia y de la sociedad. Entonces Dios no solamente se propone en este tiempo rescatar lo perdido, sino restaurarlo. Dios quiere restaurar a aquello que se perdió en el principio. En la misma medida que las familias de la sociedad están siendo destruidas, Dios se propone que las familias de su pueblo sean restauradas. Dios quiere hacer de cada familia un núcleo de luz, un núcleo de esperanza. Lamentablemente vemos que hay muchas familias, inclusive dentro del pueblo de Dios, que no son esperanza ni son solución para el mundo, sino que son un problema más. Están recorriendo el mismo camino de la sociedad, el mismo camino de la civilización. Pero el llamado del Señor en este tiempo es a que podamos seguir fielmente su plan, sus lineamientos, y que de esa forma entonces cada hogar, cada matrimonio, cada familia se constituyan en un sermón viviente, porque no hay nada. Que hablen mejor a favor del evangelio que una familia bien constituida. Como nos dice aquí en El Hogar Cristiano, página 25: una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. La mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada esta recomendará la verdad como ninguna otra cosa puede hacerlo porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. Así que quisiera terminar también haciéndoles una invitación, un llamado no sé cómo esté cómo estés eh, de manera individual cómo esté tu corazón, cómo esté tu relación, con el Señor, pero tampoco sé cómo esté tu hogar, cómo esté tu entorno, cómo esté tu matrimonio, pero lo que sí sé es que Dios quiere constituirte, Dios quiere constituir tu matrimonio, Dios quiere constituir tu hogar en un instrumento de esperanza en un instrumento de luz en el mundo, en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas, que tu matrimonio pueda ser un modelo, un modelo de restauración, un modelo de esperanza y un modelo que muchos otros puedan seguir para que de esa manera la imagen de Cristo pueda ser restaurada en muchas personas más. Que Dios te bendiga y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de ver cuál es el plan que tú tienes para las familias de tu pueblo en este tiempo, que a pesar de todos los ataques que Satanás está haciendo de una u otra forma, que podamos estar en guardia y podamos estar a salvo de estos ataques y nuestra familia, nuestros matrimonios puedan constituirse en faros de luz en medio de este mundo de oscuridad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundaciones Delicias TV, un estilo de vida.